El caso de los cuatro periodistas holandeses enseña mucho a las nuevas generaciones de periodistas que se están formando en El Salvador y yo diría en el mundo entero. Porque hay que aprender de ellos, hay que aprender de su valentía, de su ética, de su compromiso con la verdad. Si a mí me preguntan cómo los definiría, yo diría que son unos valientes guerreros del periodismo. Este proyecto tiene una parte muy importante, es el lograr acercarse a las familias de las víctimas, poder hablar con ellas, saber qué están sintiendo, acompañarlos en esa impotencia, impotencia de no haber podido lograr justicia para sus seres queridos asesinados en El Salvador. Para nosotros esa responsabilidad es grande, es responder al dolor de cuatro familias que todavía a 37 años de ese asesinato está vigente y están a flor de piel. Yo diría que desde la Fundación Comunicándonos y desde ASDEU les invitamos a que sigamos teniendo esperanza. Esperanza en que pronto, más temprano que tarde, se va a hacer justicia en el caso de los cuatro periodistas holandeses. Señor fiscal, la rama, yo creo que le pido el favor que nos conteste. ¿Cuándo va a haber resultados? ¿Este año habrá resultados? Queremos que de este foro salga un compromiso con las víctimas. Digamos que los discursos ya estuvieron buenos y políticamente correctos, pero necesitamos esas acciones. Y poder decir, vamos a luchar contra la impunidad. Creo que ese es el mensaje y creo que eso encierra no solamente el caso de estos cuatro valientes periodistas de ICOM, sino de todos los centenares y miles de personas que han perdido la vida en los conflictos en Latinoamérica.